Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou. En este vídeo os voy a hablar de las competencias del Parlamento Europeo. Actualmente, el Parlamento Europeo ejerce competencias de control político sobre todas las demás instituciones europeas. Es cierto que las ejerce sobre todo eh, respecto a la actuación de la Comisión Europea, en menor medida sobre el Consejo de la Unión mucho menos sobre el Consejo Europeo y también habría que destacar que ejerce competencias muy limitadas sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que solamente participa en la designación de los jueces. Los principales medios que utiliza el Parlamento Europeo para ejercer este control político son las interpelaciones orales y el turno de preguntas, la aprobación y debate del informe general anual, y, si así lo decide, de informes sectoriales sobre determinadas materias o asuntos, la creación de comisiones temporales de investigación, el derecho de petición ante el Parlamento Europeo y las reclamaciones ante el defensor, hoy día defensora del pueblo europeo, la participación en la determinación de los miembros de otras instituciones, especialmente la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. El control a posteriori de la correcta ejecución del presupuesto europeo y el más importante es el planteamiento de mociones de censura, pero solo contra la Comisión Europea. A este amplio abanico de medios de control político, el Tratado de Lisboa ha añadido dos novedades, puesto que el Parlamento Europeo también va a intervenir en los procedimientos de retirada de cualquier Estado miembro, como recientemente sucedió en el caso del Brexit y el Reino Unido, y también tiene que autorizar la puesta en marcha de cooperaciones reforzadas cuando un número limitado de Estados miembros quieran avanzar más rápidamente en la consecución de los objetivos previstos en los tratados. En cuanto a las competencias en la función presupuestaria, Debemos empezar por recordar que la iniciativa, la presentación del proyecto de presupuesto es una competencia de la Comisión Europea que lo deberá realizar después de haber consultado a todas las demás instituciones, incluido el Parlamento Europeo. La aprobación del, eh, del presupuesto es un tema que ha cambiado, es una cuestión que ha cambiado en el que el Tratado de Lisboa ha establecido como novedad que debe ser aprobada por un procedimiento legislativo especial entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Es cierto que será la Comisión Europea quien ejecutará las cuentas, quien ejecutará en la práctica el presupuesto europeo, pero la aprobación de esa ejecución de cuentas la realizarán posteriormente el Consejo de la Unión y el propio Parlamento Europeo. En cuanto a las competencias que el Parlamento Europeo asume en la función normativa ad intra hacia el interior de la Unión, cabe recordar que, aunque la Comisión Europea tiene el cuasimonopolio en la iniciativa normativa, el Parlamento Europeo puede tener iniciativa normativa en dos casos. En los procedimientos de revisión de los Tratados, el Parlamento tendrá competencia para plantear reformas de los Tratados compartida tanto con la Comisión Europea como con los Estados miembros, mientras que en la decisión sobre la composición del Parlamento Europeo, eso sí que es una competencia exclusiva del Parlamento. Solo el Parlamento Europeo podrá presentar un proyecto de decisión. La función del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo es importante, este procedimiento es el más avanzado que está previsto en los tratados y abarca tanto el procedimiento legislativo ordinario como el especial. El procedimiento legislativo ordinario es la regla general, es el que se aplica en la mayoría de las normas que deben aprobarse por la Unión Europea. Y este procedimiento consiste en la adopción conjunta de un acto jurídico vinculante por el Consejo de la Unión y por el Parlamento Europeo a propuesta de la Comisión Europea. En el procedimiento legislativo especial, lo primero que hay que remarcar es que tiene un carácter bastante más limitado solo se puede aplicar en los casos expresamente previstos en los tratados constitutivos, y este procedimiento consiste en que el acto jurídico que se someta al mismo deberá ser adoptado bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo o bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo. Existen otros procedimientos normativos, todos ellos menos importantes, en los que el Parlamento Europeo intervendrá con distinto alcance o intensidad. Cabe mencionar, en primer lugar, el procedimiento consistente en la aprobación previa por el Parlamento Europeo. Este pro, eh, procedimiento equivale o sería el mismo que antes se denominaba el dictamen conforme del Parlamento Europeo y supone que el Parlamento Europeo tiene un poder de veto. Es necesario su dictamen positivo. Lo que ha hecho el Tratado de Lisboa es que este procedimiento lo ha extendido a nuevas materias por ejemplo, en el acta de elección de los miembros del Parlamento Europeo por sufragio universal directo, en el procedimiento de investigación de las comisiones parlamentarias, en el estatuto que define las funciones del defensor del pueblo, etc. Otro procedimiento menos importante es el dictamen consultivo. El dictamen consultivo es un trámite preceptivo no vinculante. Que sea un trámite preceptivo significa que es obligatorio pedir la opinión del Parlamento Europeo y también esperar al plazo previsto para que el Parlamento pueda emitir su dictamen. Si no se hace cualquiera de estas dos cosas, el Parlamento Europeo podrá interponer un recurso de anulación por vicios sustanciales de forma. Este procedimiento persiste en la actualidad, aunque se aplica a muchos menos casos, va perdiendo progresivamente su importancia. Finalmente, cabría eh, mencionar la deliberación por propia iniciativa, no estaría condicionada por la eh, acción de la Comisión Europea de presentar propuestas normativas, pero esta deliberación por propia iniciativa. Lo único que permite al Parlamento Europeo es adoptar recomendaciones que son actos jurídicos no vinculantes, pero que sirven también para que el Parlamento Europeo se haya convertido en la conciencia política o conciencia moral de la Unión Europea. En cuanto a las competencias del Parlamento en la función normativa ad extra, en las relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo, hay que insistir como punto de partida que el Parlamento Europeo tiene una participación bastante limitada en lo que son las relaciones exteriores de la Unión Europea. Por lo que se refiere al procedimiento general de celebración de acuerdos internacionales de la Unión con terceros Estados o con otras organizaciones internacionales, el Parlamento tiene competencias bastante limitadas. Por ejemplo, en la fase de elaboración material del texto del acuerdo internacional, el Parlamento no tiene ninguna competencia relevante más allá de las meras competencias de control político. En la fase de manifestación del consentimiento de la Unión en obligarse por medio de un acuerdo internacional, ahí sí tiene ciertas competencias limitadas, ya que en el caso del artículo 218.6. Epígrafe A. Se menciona una serie de acuerdos internacionales, son acuerdos estrictamente tasados, son supuestos cualificados, los más importantes, en los que, para que la Unión se vincule, es necesaria la aprobación previa del Parlamento Europeo. Sería el caso, por ejemplo, de los acuerdos de asociación, de la adhesión de la Unión Europea al, Con al Convenio Europeo de Derechos Humanos o de la celebración de acuerdos internacionales en materias que deberían regularse en el ámbito interno de la Unión Europea mediante el procedimiento legislativo. Para todos los demás acuerdos internacionales, los no incluidos en esa lista privilegiada, se exige el procedimiento de la consulta previa, es decir, el trámite preceptivo no vinculante. Cuando hay procedimientos específicos para celebración de tratados internacionales, los tratados constitutivos lo que han hecho es prever la necesidad de la aprobación previa del Parlamento Europeo, y esto se ha hecho tanto en los tratados de adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea como en los tratados de retirada de un Estado miembro de la Unión Europea. Finalmente, cabe mencionar que la, el Parlamento Europeo tiene jus standi, derecho de estar, tiene legitimación activa y pasiva, capacidad, por lo tanto, para actuar como demandante y demandado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En vía contenciosa, es decir, cuando se quiera ejercer los controles de legalidad de los actos jurídicos adoptados por la Unión, el Parlamento Europeo tiene legitimación activa y pasiva tanto en el recurso de anulación o de nulidad contra los actos jurídicos de la Unión Europea ya adoptados y en vigor, como recurso por omisión o por inactividad, como también se le conoce, cuando las demás instituciones no actúen como está previsto en los tratados constitutivos. Además, en vía consultiva, el Parlamento Europeo tiene legitimación activa. Puede pedir un dictamen al Tribunal de Justicia, de la Unión Europea acerca de si un acuerdo internacional previsto es conforme o no con los tratados constitutivos. Bien, esto es lo que les quería decir en este vídeo. Muchas gracias por su atención.